Mis chicas, muy buenos días. Yo ya estoy un poquito mejor con la voz. Miren cómo amaneció hoy. Bueno, ni amaneció, chicas, porque ya son como las 10 de la mañana. Y bueno, sí. Ya recién comenzó a llover y todo eso. Todo el día va a llover. Ahorita como que paró, pero de aquí a poquito ya llueve como que el 100%. Y bien, mis amores, yo estaba haciéndome las cejas hace un ratito. Porque acabé de limpiar toda mi casita. La dejé así como que una nis para ir el fin de semana que esté limpiecita. Porque tengo bastantes cosas que hacer. Ustedes bien saben, mis chicas, el show continúa y yo también tengo que seguir con mis actividades y todo eso. Pues sí, he dejado como que días sin subir video por la simple y sencilla razón que respeto todo lo que está pasando ahorita. Y creo que no es el momento de subir videos ni de nada, pero como ustedes bien saben, pues también es mi trabajo y quiero que también ustedes puedan entenderlo, chicas. Así que posiblemente ya mañana o pasado mañana pues estaré subiendo videos para ustedes. Y bueno, ustedes también me lo piden muchísimo, así que ¿por qué no hacerlo, mis chicas? Bueno, ven, oscuro, 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 porque el día está así, tal cual, mis amores. Gita anda ahí mirando sus dibujitos. Y bueno, yo por aquí, mis amores, tratando de hacer video, así que voy a intentar hacer ahorita, ¿ok? Ya son como las 11 de la mañana, chicas, así que me voy a poner a cocinar algo súper rapidito y creo que es inventado. Yo puse carne molida en un sartén con un poquitito de aceite nada más, luego le eché un poco de sal, un poquito de pimienta y pues lo cociné ahí bien bien rico. También le eché un poquitito de ajo a todo esto. Luego encima, chicas, le eché este queso que realmente es para pizza, se derrite y no lo dejé derretirse mucho. Y bueno, por otro lado ya tenía estos pimientos, pimentones, pimentón, como ustedes lo llamen, ya cortaditos. Le quería hacer un agujerito como ese, pero bueno, no me salió, así que lo corté en la mitad. Y con esto ya lo comencé a rellenar todo, 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 todito. Luego, chicas, todo esto lo puse en el horno más o menos unos 20 o media hora, dependiendo. Se tiene que cocinar bien el pimiento y soltar ese juguito que es bien rico. Y con todo esto que le pusimos adentro, realmente estaba delicioso. Y ese fue mi almuerzo. ¡Qué rico! ¡Qué rico, besito! Arangelita, Arangelita. ¡Ay, mi chiquitito, bonito, muy lindo, mamá! Te está invitando, te está invitando. Ay, qué rico, bellos. ¡Ay, qué rica! ¿Qué hablasito, Dico, la mamá? Chicas, me traje a mi hijita a jugar un ratito aquí. Ustedes ya saben que es como un localcito donde tiene bastantes bastantes tablitas para que los niños puedan... Entra, hija, yo te jalo, ¿ya? Gallinita puso huevo. Wow. Ya te lo pongo. Uno, pues es el ley. Uno, dos, tres. Ya. Ay, Viana. Wow, mi amor. Gente, gente. Ha ha ha!
ya acabé. Ay, estoy cansadita. Ya acabé de grabar. Sí, ya grabé, ya que terminé de grabar, chicas. Aunque por tener mucha luz, se me reflejaba la luz en la pantallita de la cámara. Y solamente veía luces. Y no sabía si me estaba enfocando bien, si estaba más arriba, estaba más abajo. Bueno, no sé. Pero en fin, chicas, hoy me llegó esta peluquita súper hermosa. Bien, bien bonito, chicas. Me llegaron tres peluquitas que las pienso utilizar en los próximos tutoriales. Están bien bonitas. Y, o sea, no son de cabello, de cabello humano, ¿no? Son sintéticas, perdón, pero son de muy buena calidad, chicas. No sé si ustedes logren ver por ahí, pero, o sea, no se siente como que se fuera feíta o pajosa, ¿no? Está súper, súper. Y, bueno... Y aquí todavía no les corté el cabellito, todavía no les corté, pero yo suelo cortarle un poquito los cabellitos por aquí y pegármelos por aquí, por la frentecita, para que se vea más natural. Pero hoy no los corté, ya se me está viendo por ahí el cabello natural negro. Pero en fin, mis chicas, este color está bien bonito, ¿verdad? Ay, chicas, yo quisiera cambiarme muchas veces de colores, pero creo que solamente voy a quedar con el negro, porque soy una persona tan indecisa para los colores. Que un día quiero rosado, otro día quiero plateado, ahora quiero morado. Entonces mejor me quedo con el negro. Y bueno, tengo ahí varias peluquitas. No sé si ustedes, pues les digo por aquí, no sé si ustedes quieran que les haga como que un video sobre mis pelucas, pero realmente tengo bastantes. Bueno, no tantas, ¿no? Pero sí tengo varias, miren. Tengo todas estas de aquí y las de abajo. Estas sí son bien feas, chicas, la verdad. Estas sí me las compraba por internet antes, por eBay, para mis tutoriales de Halloween. Pero son bien feas, vean. Este material de aquí no tiene eso que tiene estas peluquitas de aquí. Ni tampoco tiene la naturalidad en el cabello. Son súper pajosos. Incluso este también de aquí. Ay, esto me lo regaló mi esposo. Y bueno, esto también de aquí está bien feita. Pero bueno, la gran mayoría de arriba, incluso esta de trencitas, es bien bonita. Bien bonita. Y bueno, esta que me acaba de llegar ahora. Y me llegaron con estas dos de aquí. Eso se las muestro. Esta de aquí, una negra y una color... Uy, se me está cayendo todo. Color aqua con azul. Que la pienso utilizar, no sé, para hacer un video de Halloween o algo así. Ay, chicas. A veces estoy tan desanimada en hacer videos de Halloween. Se los juro, porque ya subí como dos. Y creo que muchos de ustedes no sé si no les ha gustado. O no sé si no les interese mucho, pues, videos de Halloween y esas cosas. Pero pues más me piden otras cosas. Y realmente no sé, chicas, si ya comenzar a hacer videos de Halloween más seguido. Si solamente hacer un video de maquillaje de Halloween solamente una vez a la semana. O solamente hacer así. No sé, realmente no sé, chicas. Díganme ustedes. O de repente, pues no lo han visto muchas. Porque, pues bien, no es la temporada, ¿no? O sea, saben, ya creo que sea invierno para salir con mis peluquitas. Porque yo suelo ponerme mis pelucas solamente en invierno. En verano como que me da un poquito de... Pues ya si de por sí mi cabello natural lo tengo así al chongo por el calor, imagínense con la peluca. Entonces no me atrevo. Pero ya en el invierno sí uso mis pelucas y me gusta muchísimo. Y muchas me preguntaban, guay, ¿no te da vergüenza usar pelucas? No, chicas, a mí no me da vergüenza nada, porque no es nada malo. Incluso hay muchísimas chicas... Ay, me está pesando la mano. Incluso hay muchísimas chicas que me mandan mensaje en privado y me dicen, ay, Jamile, yo como que tengo escondidas la operación que me hice. Me operé los pechos y tengo miedo en decirlo a mis amigas o a mis familiares. Y así, chicas, o me operé la nariz y me pasa eso. Y no sé, me siento como que si lo diría me daría vergüenza. Chicas, no hay que tener vergüenza. No hay que tener vergüenza. Nosotras de por sí las mujeres somos vanidosas. Creo que en lo general, chicas, nacimos con eso, nacimos con ganas de maquillarnos, nacimos con ganas de estar mirándonos al espejo, con la coquetería y todo. Entonces yo no entiendo por qué tener vergüenza para lucir una peluca, para usar maquillaje, para usar diferentes ropas o diferentes estilos o diferente moda, o diferentes zapatos, qué sé yo, chicas. Y por ejemplo, tú si quieres realmente hacerte un arreglito, no sé, operarte para sentirte tú misma bien, chicas,
Pues, ¿por qué no, chicas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por qué tener ese miedo? ¿Por qué tener esa duda? ¿Por qué tener vergüenza? No. Realmente yo no tengo ninguna operación. Solamente estoy operada de mi cesárea. Pero bueno, si hay más adelantito, pues yo necesitaría una. Y realmente tuviera dinerito, yo creo que sí lo haría. Aunque soy un poquito temerosa. Pero yo creo que sí, si lo necesitaría, ¿no? Pero en fin, chicas, no, uno no hay por qué sentirse mal. No le estamos haciendo mal a nadie. No le estamos haciendo mal a la humanidad. Entonces, para adelante, ¿no? Porque realmente, chicas, realmente, o sea, sí, sí somos vanidosas. Sí, lo somos. Todas lo somos. Pero cuando nosotras nos arreglamos, cuando nosotras nos maquillamos, cuando nos ponemos un perfume, díganme si ustedes no se sienten bien. Porque número uno, nosotras nos sentimos bien. Ya que el resto de la gente pues nos halague y nos diga muchísimas cosas, ya se siente mucho más bonito. Pero realmente, chicas, una se arregla para sentirse bien una misma, ¿no? Así que, mis amores, pues no hay que tener miedo, ni vergüenza, ni temor a nada. Así que pues usen sus peluquitas. Pues usen lo que les dé la gana. Porque para eso está hecho. Así que, mis chicas, pues al rato les grabo, ¿ok? Bien, mis amores, ya me di un baño, estoy con la carita lavada totalmente. Pues ya no hay peluca, ya no hay maquillaje, ya no hay nada de nada de nada. Como les había dicho, pues es bonito arreglarse, pues darse una manito de gato, hacerse cualquier arreglito es válido, mis chicas, para sentirnos bien nosotras, ¿ok? Ante todo, nosotras. Pero pues también es muy bonito, chicas, tener en cuenta que tenemos que querernos tal y como nosotras somos, ¿ok? Así, como papá Dios nos trajo al mundo, sin maquillaje, sin operaciones, así, 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 a carita lavada. Y bueno, mis chicas, pues sí, yo ahorita voy a estar editando el vlog que les voy a poner mañana, en la mañana, que es de noche para ustedes ya. Sí, porque en los vlogs sí estoy al día, mis chicas, ¿ok? Sí estoy ahí al día, como les había mencionado, pues para respetar todo lo que estamos pasando, yo no he subido videitos estos días en el canal principal, pero ya pasado mañana seguramente ya ustedes van a tener contenido, van a tener videito que mirar para que se puedan distraer y más que nada también para que les pueda servir a todas ustedes. Y pues sí, mis chicas, ahorita ya voy a hacer esto, miren, estoy con este color verde y estoy con mi pantalón ahí. Parezco una fresa. Súper combinable yo. Y bueno, eso es lo que voy a hacer, mis chicas, ¿ok? Me voy a poner a editar un ratito y de aquí ya me echo pues al sobrecito a descansar, a hacer la meme, aprovechando que mi Briana pues se está acostumbrando realmente a sus horarios. Ya no estoy padeciendo mucho en las noches. Ya se me están, bueno, yo sé que las ojeras nunca se me van a terminar porque esto es de genética, pero pues sí, chicas, o sea, ya no están tan como que marcadas porque sí estoy durmiendo. Y los días pasados, pues sí, he estado enfermita, pero pues he estado aprovechando bastante en dormir y creo que eso me ha recuperado un poquito el rostro. Así que, mis chicas, les mando un besote en donde quiera que se encuentren. Y pues un abrazote así muy muy fuertote para todas ustedes. Las quiero muchísimo y nos vemos mañana, ¿ok? Mañana.